una cordial bienvenida a este grandioso evento en su primera edición, Economic 2024. Tenemos el tema que es Transformación Económica en República Dominicana, Desafíos y Oportunidades. Este importante encuentro tiene un objetivo claro y es compartir con ustedes y exaltar la labor del Ministerio como un agente clave en la transformación económica de nuestro país en los últimos años. Durante este evento vamos a explorar el panorama macroeconómico de los sectores gestionados por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y vamos a disfrutar, además de una charla magistral. Tendremos un panel interesantísimo con destacadas y connotadas personalidades del ámbito económico. Pero antes de iniciar, quiero por favor que me permitan reconocer y darle la bienvenida a nuestros invitados especiales. Este evento es presidido por el honorable señor Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, quien es nuestro anfitrión. Saludamos de igual manera a los honorables viceministros y demás funcionarios que nos acompañan en esta mañana. Agradecemos y resaltamos la presencia de don Marcos Rivera Balaguer, cónsul honorario y delegado de Bolivia. Bienvenido, es un placer tenerlo con nosotros. Nos acompaña en esta mañana el profesor reconocido catedrático, el señor Pedro Silverio, asesor económico del Poder Ejecutivo, a quien también saludamos. Agradecemos también que nos acompañe en esta mañana el señor Julio Virgilio Brache, presidente de la AIRD, y ya saludamos a todos los connotados e importantes empresarios e industriales que nos acompañan en esta mañana. Bienvenidos. Queremos también saludar a nuestro charlista invitado, quien es además experto en macroeconomía y finanzas, el señor Nassim Alemani. Bienvenido. Especiales, muchísimas gracias por el respaldo, por contar con su presencia en esta mañana, así como los amigos de la prensa y medios de comunicación que también siempre nos acompañan. Sean bienvenidos, están cómodos en casa. Pues ahora y para iniciar con nuestro evento, quiero invitar a este podio al ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, el señor Víctor Bisonó, quien nos dirige las palabras de bienvenida, así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Centrada en la gestión antisoborno, la mejora de la calidad y la transparencia. Gracias a estos esfuerzos hemos logrado generar una confianza robusta tanto entre los ciudadanos como entre los gremios con los cuales nosotros interactuamos. Este proceso de transformación se expresa en cifras que hablan por sí solas. Durante nuestra gestión hemos aportado un promedio de un 5.6% al Producto Interno Bruto.
Las exportaciones de los sectores bajo nuestra competencia han alcanzado un promedio de 9.732 millones de dólares entre el 2020 y el 2023, con un impresionante incremento de un 40% en este periodo. Además, la inversión extranjera directa captada por estos sectores pasó de 678 millones de dólares en el 2019 a 1.133 millones de dólares en el 2023, representando un 25% de la inversión extranjera directa y un 34% promedio de la generación de divisas entre el 2021 y el 2023. Cabe destacar que los sectores que abarca el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME emplean más de 3 millones de personas, lo que representa un 66% del total de todos los ocupados en nuestro país. Estos logros han sido posibles gracias a la sinergia que hemos promovido entre la industria local y las zonas francas, incrementando nuestra competitividad y fortaleciendo nuestra relación con el sector privado. Nos hemos enfocado en la promoción de la inversión, la simplificación de los trámites, la mejora regulatoria, el fomento de los encadenamientos productivos y el desarrollo del talento humano dominicano. Dentro de nuestra estrategia, se ha adoptado el nearshoring como herramienta clave para atraer nuevas inversiones extranjeras y fomentar la expansión de la ya existente. Asimismo, la implementación de la ruta industrial nos ha hecho posible que conozcamos de primera mano los desafíos y las oportunidades que enfrentan nuestras empresas, identificando así las áreas donde el apoyo técnico y la colaboración son fundamentales. En sectores específicos como la industria del tabaco, hemos trabajado en conjunto con diversas entidades públicas y privadas para relanzar y fortalecer la competitividad de nuestro producto en el mercado internacional. La declaración del tabaco y el cigarro como patrimonio cultural de la República Dominicana es un testimonio del valor que otorgamos a este sector. Iniciativas como el sello hecho en República Dominicana se constituyen como esenciales para resaltar la producción de nuestras industrias de manufactura local y también la de las zonas francas. Para salvaguardar y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, se han implementado una serie de subsidios fundamentales diseñados para mitigar el impacto de las fluctuaciones económicas en los precios de los artículos de la canasta básica y en el costo del transporte. Desde el subsidio al transporte público, que ha sido vital para miles de trabajadores, hasta la ley de tasa cero, que eliminó aranceles aduanales para la importación de bienes de primera necesidad, cada medida fue cuidadosamente diseñada para garantizar la estabilidad y el bienestar de la familia dominicana. En paralelo, el subsidio al combustible se destacó como un pilar fundamental de nuestra estrategia, asegurando que el costo de la vida no se ve afectado de manera desproporcionada por las variaciones en los precios internacionales del petróleo. Esta medida no solo ha protegido a la familia de sus hogares, sino que también ha brindado un apoyo crucial a quienes dependen del transporte para sus actividades económicas diarias, permitiéndole así continuar con sus labores sin enfrentarse a los costos insostenibles. Estos logros, cuya materialización se debe en gran medida a los avances de la revalorización de los mercados energéticos y las proyecciones para el precio del petróleo y sus derivados, enfatizando la eficiencia y la óptima distribución de los recursos. Estas acciones reflejan nuestro compromiso inquebrantable con el bienestar de todos los dominicanos, asegurando que cada hogar y que cada trabajador sienta el respaldo y la protección de su gobierno en los momentos más cruciales. Además, hemos podido avanzar significativamente en varios frentes estratégicos. Hemos promovido la profesionalización en el sector de los dispositivos médicos, lo que ha tenido un impacto directo en la mejora de nuestra infraestructura sanitaria y en la tecnificación del capital humano dominicano. Con la construcción de iniciativas específicas para establecer una industria de semiconductores
en nuestro país es parte de nuestra principal impronta. La tecnificación en este sector es decisiva para diversificar nuestra economía, aumentar la inversión extranjera directa y desarrollar un ecosistema que fomente la creación de empleos altamente cualificados. Estas acciones fortalecen nuestra competitividad global y posicionan a la República Dominicana como un líder en áreas tecnológicas y de vanguardia. Otro importante logro es la implementación de garantías mobiliarias. Este mecanismo permite poner como garantía otro tipo de bienes no antes contemplados, para así ampliar el acceso al financiamiento de los que menos pueden. Y esto ayuda a los emprendedores y a las pequeñas empresas a iniciar o expandir sus negocios, lo que dinamiza nuestra economía y fomenta la inclusión financiera. Además, hemos liderado la creación del Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual Dominicano. A finales del 2022, esto tiene como objetivo diseñar y coordinar las actuaciones de instituciones clave del ecosistema nacional para el fomento y la protección de los derechos. Me complace compartirle que estos esfuerzos ya han rendido frutos significativos en materia de observancia y que es por primera vez en 28 años la República Dominicana ha sido excluida de la lista de vigilancia del informe especial 301 que emite anualmente la Oficina de Representantes de Comercio de los Estados Unidos. Este logro es un reconocimiento internacional a nuestros esfuerzos por mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual, fortalecer el marco regulatorio y el combate a los ilícitos. Al ser excluido de esta lista, no solo mejoramos nuestra reputación global, sino que también creamos un ambiente más favorable para la inversión extranjera y el comercio internacional, consolidando así nuestra posición como un socio confiable y atractivo en el ámbito económico mundial. Asimismo, hemos apostado a los servicios modernos con un dinamizador del comercio. Es por ello que con el apoyo y la cooperación de la CEPAL, lanzamos en el 2021 la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, constituyéndonos en el primer instrumento de política pública del país y de la región de Latinoamérica y el Caribe, un plan de acción detallado que establece objetivos claros, medidas concretas y áreas de oportunidades, siendo priorizado en esta fase los subsectores de la industria creativa y lo basado en la tecnología de la información y de la comunicación. Estamos sumamente complacidos con el trabajo realizado por nuestro ministerio y en el impacto positivo que hemos logrado en colaboración con diferentes sectores. Esto es tan solo una muestra del testimonio del alto nivel de profesionalismo y dedicación de los técnicos del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, quienes han trabajado incansablemente para transformar significativamente lo que es el empleo del Estado en la República Dominicana. Y hoy, con mucho orgullo, podemos decir a cada dominicano que somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME y estamos junto a ti construyendo un futuro mejor para todos. Muchas gracias por su atención y participación en este Economic 2024. Muchísimas gracias al honorable ministro Víctor Bisonó por las palabras de apertura de este Foro Economic 2024. Ahora toca el turno de la charla magistral, una charla que sin dudas va a enriquecer nuestro entendimiento sobre los complejos procesos de transformación económica en la República Dominicana en estos últimos años. La ponencia del día de hoy, titulada Transformación Económica en la República Dominicana, Desafíos y Oportunidades. Será abordada por un distinguido experto. Es un verdadero honor para este Foro Economic 2024 presentarles al señor Nassim Alemani, experto en macroeconomía y finanzas, quien con su vasto conocimiento y experiencia en el ámbito económico nos ofrecerá una visión histórica sobre
el ámbito económico, los procesos de transformación de nuestro país, y esto, a su vez, nos va a servir como antesala para la próxima discusión. Vamos a recibir con un cálido aplauso al señor Nassim Alemani, economista con más de 15 años de experiencia en investigación y consultoría y actualmente socio director en Xolver, una firma de consultoría. Su formación académica incluye una maestría en economía de la Universidad de Syracuse, además de múltiples programas ejecutivos en instituciones como Harvard y la London School of Economics. Bienvenido, es un placer tenerlo con nosotros. Bueno, muy buenos días a todos. Distinguido señor ministro, gracias por la invitación a Nadel y a todo el equipo del ministerio. Esto es una charla relativamente breve, pero muy rara va a ser, porque yo creo que en la charla completa solamente yo daré un número. Que para una charla de economía y de transformación económica es algo relativamente raro. Estimados colegas y amigos, es curioso cómo al hablar del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, muchas personas inmediatamente piensan en los precios de los combustibles. Es como si fuera la única función que tiene el ministerio decidir cuántos pesos semanalmente va a subir o va a bajar el galón de combustible. Aunque es cierto que eso es parte de la regulación, este ministerio es mucho más que eso. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES juega un papel esencial en el desarrollo económico del país, impulsando la industria, fomentando el comercio interno y externo, apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas. El Ministerio se encarga de crear políticas que promuevan la competitividad y la innovación, facilitar la internacionalización de empresas dominicanas, asegurar que los consumidores tengan acceso a productos seguros y de calidad, y además trabaja en el desarrollo de la infraestructura industrial, la atracción de la inversión extranjera y el fortalecimiento de sectores estratégicos como la manufactura y la tecnología. En resumen, su trabajo va mucho más allá del precio de las estaciones de combustibles. Bajo su sombrilla recae la responsabilidad del crecimiento y la modernización de toda la economía dominicana. Me han pedido que en esta breve intervención haga un recuento de los cambios históricos en el modelo económico dominicano y cómo hemos llegado a donde estamos hoy. Y por supuesto, hacia dónde dice la bola de cristal que vamos. La evolución y transformación del modelo económico dominicano se puede dividir en cuatro grandes etapas si queremos sobresimplificar la economía. La primera, el periodo precolonial y las primeras décadas posterior a la independencia. Luego, la era de Trujillo y la centralización del poder económico. A esto le sigue la transición democrática y diversificación económica. Y por último, la apertura comercial y globalización en las décadas recientes. La historia económica de la República Dominicana tiene sus raíces en el periodo colonial, cuando nuestra economía se basaba principalmente en la agricultura, con muy poca industrialización. Productos como el azúcar, el tabaco, el café, se convirtieron en los pilares de nuestra actividad económica. Durante esta época, la economía estaba fuertemente vinculada a dinámicas coloniales, con una estructura orientada hacia la exportación y una dependencia significativa del trabajo esclavo. Con la independencia, a partir del 1844, el país enfrentó grandes retos económicos. La transición hacia una economía independiente fue difícil, marcada por inestabilidad política y económica. Sin embargo, esta época sentó las bases para un modelo agrícola que perduraría durante gran parte del siglo XIX. La llegada de Trujillo al poder trajo consigo una transformación significativa del modelo económico. Trujillo centralizó el poder económico del Estado, controlando las principales sectores productivos del país, desde la agricultura hasta industrias nacientes en ese momento, promoviendo una política de sustitución de importaciones, y durante su régimen se realizaron importantes inversiones en infraestructura clave, como carreteras y puertos, lo que impulsó el crecimiento económico de la época, aunque también consolidó una economía altamente controlada y desigual. La economía durante la época de Trujillo también se caracterizó por un fuerte proteccionismo y una escasa apertura al comercio exterior. Sin embargo, las bases industriales se establecieron durante este periodo y jugaron un papel crucial en la posterior transición hacia una economía más diversificada. Con la caída del régimen en el 61, la República Dominicana entró en un proceso de transición hacia un modelo económico más abierto y diversificado.
La década del 60 y del 70 estuvieron marcadas por esfuerzos de industrialización y una creciente integración con la economía global. Se implementaron reformas agrarias que buscaron redistribuir la tierra y aumentar la producción agrícola, mientras que el Estado comenzó a fortalecer y a fomentar el desarrollo de las zonas francas como estrategia para atraer inversión extranjera directa y crear más empleos. Durante este periodo, la economía dominicana empezó a diversificarse, con un crecimiento significativo en sectores como la manufactura y los servicios. La transición democrática también trajo consigo una mayor estabilidad política, lo que permitió un crecimiento económico más sostenido y la implementación de políticas orientadas al desarrollo. Después de la década de los 90, ya la República Dominicana experimenta una apertura comercial significativa. Aquí se firman los acuerdos como el DERECAFTA y el EPA, que son tratados que con los Estados Unidos, Centroamérica, CARIFORO y Unión Europea fortalecieron el comercio exterior y atrajeron mayores niveles de inversión extranjera hacia la zona franca principalmente y la manufactura. La apertura económica también permitió que nuestro país pueda integrarse más profundamente con la economía global, lo que resultó en un crecimiento económico acelerado y la modernización de diversos sectores. Aquí cabe resaltar también que el turismo fue uno de los motores fundamentales de crecimiento económico en las últimas décadas. Desde los 80, República Dominicana ha emergido como uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe. El sector ha generado grandes cantidades de empleos directos e indirectos y ha contribuido significativamente al crecimiento del PIB. Las inversiones en infraestructura turística y la promoción internacional han sido claves para ese éxito, así como también el encadenamiento con la industria local, tanto de manufactura como de servicios. Hoy día, el turismo sigue siendo uno de los pilares de nuestra industria económica, sin embargo, enfrenta desafíos como la sostenibilidad y la diversificación de la oferta. Otro punto importante son las remesas. Las remesas enviadas por la diáspora también han jugado un papel fundamental de manera histórica en la economía del país. Estas contribuciones han sido una fuente constante de ingresos para muchas familias y han tenido un impacto significativo en el consumo interno y en la inversión local. En tiempos de crisis económica global, las remesas han actuado como un colchón de seguridad, ayudando a estabilizar la economía y a sostener el bienestar de muchas comunidades. En los últimos años, hemos visto un crecimiento notable en sectores emergentes, como la tecnología y los servicios. La digitalización de la economía ha permitido la creación de nuevas empresas y la modernización de sectores tradicionales. La adopción de tecnologías más avanzadas y la promoción de la innovación están abriendo nuevas oportunidades de crecimiento, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. El desarrollo internacional de la tecnología también ha ramificado en la economía local de manera directa. Por un lado, compitiendo, como es natural, con servicios locales, pero por otro, generando nuevas oportunidades de empleos y modelos de negocios para muchos dominicanos. Hoy, una persona cualquiera puede subsistir económicamente de la oferta brindada por la conectividad y aplicaciones desde su dispositivo móvil. ¿Cuántos choferes y mensajeros, por ejemplo, ofrecen sus servicios a través de plataformas digitales? ¿Cuántos creadores de contenido generan ingresos por sus labores de marketing y publicidad, que hace apenas 10 años era impensable? ¿Cuántas propiedades de nuestro país se abrieron a comercializar a nivel internacional su oferta de desocupación? Y este es el único número de la presentación, 60.000 propiedades, que representan unos 1.000 millones de dólares al año para el país. Eso antes de la época digital no era sencillamente posible. A pesar de estos avances, nuestra economía enfrenta desafíos significativos. La desigualdad económica, la dependencia de sectores transables y las vulnerabilidades ante choques externos como cambio climático y crisis globales son temas que requieren atención urgente. Además, la transformación tecnológica está reconfigurando el mercado laboral, lo que plantea la necesidad de nuevas políticas de educación y formación para preparar a la población para los trabajos del futuro. Si hay algo en lo que lamentablemente no hemos sido buenos históricamente como país, ha sido en planificar para el largo plazo. Aunque es extremadamente difícil predecir lo que pasará, ya sea en 10 o 20 años, hay tendencias claras que destellan en el mercado. Pero quizás la inmediatez, la coyuntura o frases como la carga se acomoda en el camino pesan más que la planificación para muchos de nosotros. Y eso nos ha salido muy caro. Solo hay que ver con lo que pasó con dos ejemplos puntuales. El caso Zona Franca, por ejemplo, cuando expiró el acuerdo multifibra, y lo que está sucediendo actualmente con el DERECAFTA y la desgravación agrícola.
¿Qué tienen en común esas dos cosas? Que sabíamos que iba a pasar desde hace mucho tiempo. Pero siempre nos llevamos de la frase de que falta mucho para eso y creemos que las cosas nunca van a llegar. Y esto no es un tema específico de una generación, de un gobierno, de un sector de la población, es un tema cultural que como nación debemos ir cambiando. Mirando hacia el futuro, la tecnología presenta tantos desafíos como oportunidades. La economía digital, el desarrollo de infraestructura de datos, la adopción de tecnologías emergentes como inteligencia artificial y el blockchain pueden impulsar un crecimiento económico inclusivo y sostenible. República Dominicana tiene el potencial de convertirse en un hub regional para la tecnología y la innovación, siempre que se realicen las inversiones necesarias en educación, infraestructura y marcos regulatorios. A continuación presento algunos ejemplos de cómo el trabajo está cambiando en distintos sectores a nivel internacional para tareas que antes eran consideradas tradicionales. En primer lugar, en sectores como la manufactura, por ejemplo, la automatización y la robótica han reemplazado muchas tareas manuales repetitivas. Robots en líneas de ensamblaje realizan soldadura, pintura, ensamblaje con una precisión que supera al trabajo humano, reduciendo la necesidad de mano de obra en tareas específicas, pero aumentando la demanda de técnicos que puedan mantener y reparar estas máquinas. Un segundo ejemplo, la inteligencia artificial está revolucionando el análisis de datos y la toma de decisiones en sectores como las finanzas, la salud y el marketing. Algoritmos avanzados pueden analizar grandes volúmenes de datos para detectar patrones y hacer predicciones, lo que está reemplazando algunas funciones analíticas que antes eran realizadas por humanos. Sin embargo, también se están creando nuevos roles para gestionar, interpretar y tomar decisiones basados en esos análisis. El auge del teletrabajo, un tema que ha estado muy en boga aquí en el país y principalmente luego de la pandemia, ha facilitado las herramientas a través de la comunicación y la colaboración en línea. Ha cambiado la dinámica de empleo de sectores como software, la consultoría y servicios creativos. Y creo que ha cambiado la dinámica de empleo de todos nosotros. Hace 5 años era muy difícil tú convocar una reunión con alguien virtual. Ya es lo anormal reunirse físicamente con una persona. Cuando te convocan y te llega un calendar de una persona de manera física, tú sientes como algo. Tú no piensas en el tapón, en el tráfico. Aunque el contacto humano es importante, pero hay algo que uno se le quedó de esa bondad que en ese momento de la pandemia uno no lo veía. Plataformas digitales como Uber, Upwork, Fiverr están transformando la economía del trabajo, permitiendo a personas de todo el mundo que ofrezcan sus servicios de manera independiente, fuera de los esquemas tradicionales del empleo. En la agricultura, sector muy importante, tecnología como drones, sensores, como mencionaba el ministro del Internet de las Cosas, y el Big Data están permitiendo prácticas de agricultura de precisión. Estas tecnologías optimizan el uso de recursos como agua y fertilizantes y mejoran la toma de decisiones sobre cuándo sembrar y cosechar, lo que reduce la necesidad de mano de obra física, pero requiere de nuevos conocimientos en el área de la tecnología agrícola. Un último ejemplo es el crecimiento del comercio electrónico, que ha impulsado la demanda de automatización en el área logística. Sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, junto con el uso de robots para la clasificación y el empaquetado de productos en almacenes, están cambiando la naturaleza del trabajo en la industria logística, aumentando la eficiencia y reduciendo el número de empleos tradicionales de bajo nivel. Como pueden notar, el empleo no deja de existir, se transforma y migra a otros sectores y tareas. La industria llamada 4.0, que incluye esta automatización, interconexión digital y la producción inteligente, está comenzando a influir en los sectores industriales de nuestro país. La adopción de estas tecnologías puede mejorar la competitividad y la eficiencia, pero también requiere de un enfoque en la sostenibilidad. Es crucial que nuestras políticas económicas y ambientales trabajen en conjunto para asegurar que el crecimiento económico también sea sostenible. En resumen, la República Dominicana ha recorrido un largo camino desde sus inicios como una economía agrícola en la época colonial hasta convertirse en un país con un modelo económico diversificado y en crecimiento. La apertura comercial, el desarrollo del turismo, la zona franca, las remesas han contribuido y han sido factores claves en esta transformación. Sin embargo, los desafíos actuales nos recuerdan la importancia de seguir innovando y adaptándonos a un mundo en constante cambio. Tenemos que tecnificarnos, tenemos que modernizarnos y tenemos que formalizarnos, que sigue siendo un talón de Aquiles importante en nuestra economía. Es nuestro deber, como profesionales y líderes,
asegurarnos de que las políticas económicas y las estrategias de desarrollo se orienten hacia la creación de un futuro más próspero, inclusivo y sostenible para todos los dominicanos. La tecnología y la transformación digital jugarán un papel fundamental en este proceso y es esencial que estemos preparados para aprovechar al máximo estas oportunidades. Muchas gracias. Gracias al señor Nassim Alemani, experto en macroeconomía y finanzas, quien nos ha ofrecido una visión histórica sobre los procesos de transformación de nuestro país y que, como les comentábamos anteriormente, pues nos va a servir como antesala de la próxima discusión. Precisamente tenemos un panel de discusión. Aprovechamos y saludamos la presencia con nosotros en esta mañana del señor Fabricio Gómez Mazara, director de Promipyme. Bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros. Amigas y amigos, a continuación el panel de discusión que estará enfocado en los desafíos y oportunidades en el contexto de la transformación económica de nuestro país. Este panel promete ofrecernos una reflexión profunda y perspicaz sobre el estado actual de nuestra economía y las proyecciones futuras. Vayan anotando sus preguntas en este panel porque tendremos al final de él la oportunidad de intercambiarlas con nuestros panelistas y nuestro moderador, así que desde ya tienen plena libertad de ir anotando sus inquietudes. Este panel va a contar con la moderación del doctor Alexis Cruz, viceministro de Análisis Económico del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Su vasta experiencia y su visión aportarán un valor incalculable a esta discusión. Y a continuación también invitamos a conocer a nuestros ilustres panelistas, quienes por favor deben tomar asiento en el escenario y recibirlos a todos y cada uno con un cálido aplauso. Magdalena Lizardo, doctora en economía con una amplia experiencia en comercio internacional, protección social y finanzas públicas. También con nosotros en este importante panel el señor Henry Ebrard, reconocido analista, editorialista y asesor económico con más de 30 años de experiencia en Latinoamérica en materia de comercio internacional, inversiones extranjeras y planificación estratégica. También nos acompaña en este panel Francisco Torres. El señor Francisco Torres, superintendente de pensiones y especialista en finanzas y comercio internacional. También recibimos al señor Magín Díaz, socio director de Ecomod, experto y consultor internacional en política tributaria y macroeconómica. También nos acompaña en este panel la señora Alexandría Valerio, representante residente para República Dominicana, líder en proyectos de investigación a gran escala y gestión de relaciones con clientes de alto nivel en todo el mundo. Muy bien, pues a continuación dejamos este panel en manos de nuestro moderador, el señor Alexis Cruz Rodríguez. Muchas gracias, buenos días. Quiero agradecer al Ministerio de Industria, Comercio y Pymes la invitación para ser moderador de este panel y al mismo tiempo felicitarlo por este evento. Sin ánimo de repetir la charla de Nassim, pero las funciones y las relaciones que tiene este Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME nacen con el nacimiento de la República. Todos sabemos las limitaciones fundamentalmente económicas que tenía el país en 1844. Sin embargo, fueron el comercio, tanto interno como externo, lo que proporcionaron el empleo y al mismo tiempo las divisas que necesitaba el país en ese momento. Teníamos una industria muy pequeña, fundamentalmente trapiche y la industria del jabón, más las actividades agropecuarias, fundamentalmente el hato, lo que generó fundamentalmente empleo. Todo ese avance que ha tenido la economía a través de los años y los pasos a nuevos niveles y desarrollos económicos y esa transformación económica no son posibles sin un contexto macroeconómico estable. Ha sido fundamental y se retroalimenta al mismo tiempo con el comercio interno y externo.
el comercio del país progresa bajo un contexto macroeconómico y al mismo tiempo esas oportunidades de comercio van generando estabilidades macroeconómicas. Todo el crecimiento económico de un país se sustenta en inversión y esa inversión tiene que tener ahorro. El ahorro es relevante para el crecimiento económico. En los años 80 hubo tres letras que revolucionaron América Latina y en los años 90 traspasaron esa frontera regional. Esas tres letras son las AFP, las Administradoras de Fondos de Pensiones. El secreto de muchos países latinoamericanos en los 80, fundamentalmente Chile, para ese salto en el crecimiento, estuvo basado en los altos niveles de ahorro. Y esos altos niveles de ahorro vinieron de sus sistemas de pensiones que financió infraestructura necesaria para esa transformación económica que requería el país. Pero también dentro de este contexto de pensiones, seguridad social, siempre es relevante el mercado de trabajo y la inclusión de la mujer en el mercado de trabajo es fundamental en toda transformación económica. Y aunque suene a cliché, nada es posible sin la educación en todos los niveles. Y como dice un dicho popular, siempre hay que mirar todo fuera del cajón. Por lo tanto, es importante en este evento también tener una visión de los organismos internacionales. ¿Cómo nos ven? Y es por eso que me acompañan estos panelistas en el día de hoy. Y como inicié hablando del contexto macroeconómico, voy a comenzar con Magín, pero antes las reglas, porque dentro de todo siempre son importantes las reglas. Vamos a tener dos rondas de preguntas, tienen 5 minutos cada uno para responderla y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas del público. Entonces, Magín, ¿cómo ves el contexto macroeconómico actual, tanto nacional e internacional? ¿Dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? Vamos, si me permiten leer, la definición de estabilidad macroeconómica del Fondo Monetario. La estabilidad macro existe cuando relaciones económicas claves se encuentran balanceadas. Por ejemplo, la demanda doméstica con la oferta, la balanza de pago, los ingresos y gastos del gobierno, el ahorro y la inversión. Bien puede haber déficits fiscales, comerciales o de cuenta corriente, y esto es perfectamente compatible con la estabilidad macro, siempre y cuando estos desbalances se puedan financiar de manera sostenible. Nadie entendió nada, ¿verdad? Esa es la estabilidad macroeconómica. Es un concepto a veces difícil de que la gente lo entienda. Por eso siempre me preguntan, ¿con qué se come la estabilidad macro? Y la realidad es que este país es tal vez el de mayor estabilidad macroeconómica de América Latina en los últimos 50 o 60 años. ¿Qué significa esto? Un país de baja inflación, muy baja en los últimos 10 años antes del COVID, 3%, la meta es 4%, alto crecimiento para los estándares de América Latina, y pocas crisis bancarias. Y la historia indica que más o menos cada 12 o 14 años que hay una crisis, ha habido crisis en el país. Ha habido como 5 episodios de crecimiento negativo. Y a veces uno no valora eso. Por ejemplo, el año de peor inflación en el país fue el año 1990. La inflación fue casi 100%. En Argentina la inflación ha llegado a ser 500% mensual. Ya es hiperinflación. Casi todo el andamiaje de la economía dominicana se debe a 2 oleadas de reforma. La que hizo Balaguer en el 92 después de la crisis y la que hizo Hipólito Mejía entre el 2000 y el 2002 básicamente. Pero casi nadie se recuerda de las de Hipólito, a pesar de que ahí se hizo la independencia del Banco Central, la ley monetaria, la de pensiones, seguridad social,
porque vino una crisis macro. Entonces, yo creo que debemos siempre valorar lo que tenemos. En Chile, por ejemplo, que era el paradigma de América Latina, por alguna razón dejó de crecer y nadie necesariamente sabía por qué. En los años 90 crecía 6, después empezó a crecer 5, después varios años 4, y los últimos 10 años no ha crecido. Y eso ha sacado debajo de la alfombra todos los problemas. En cuanto a la inflación, como ya dije, aquí hubo, digamos, mucha molestia. La inflación llegó a 10% anual. Ese fue el pico de la inflación, básicamente, promedio. Uruguay, que es tal vez el país más desarrollado de América Latina, el que los indicadores se parecen más a los países desarrollados, vive con 10% todos los años. No pueden bajar la inflación de ahí. Ya la inflación, el sistema se apropió de esa inflación y no baja. O sea, ellos han progresado, pero con inflación de 10. Entonces, yo creo que la estabilidad macroeconómica no debemos subestimarla, porque, como dijo un economista, la estabilidad macro no lo es todo, pero sin ella no hay nada. Entonces, yo creo que el cambio de gobierno en el 2020, en parte fue, bueno, no le digan eso a mis amigos del PLD, porque cambió un partido, pero la estabilidad macro ha seguido siendo el principal objetivo del gobierno, que lo menciona el presidente en cada discurso. Eso significa que aquí no hay un riesgo de que venga alguien a financiarse con el Banco Central, etc. O sea, yo creo que en ese sentido, a pesar de que hay problemas internacionales que nos han afectado, hemos sabido navegar esos problemas. Y siempre va a haber, van a ir cambiando la naturaleza de esos choques. Pero yo creo que hay un consenso en la clase política y en el discurso de que con eso no se juega. Y yo creo que habrá retos en el futuro y lo que hay que ver ahora cómo podemos pasar de crecer 5 a crecer 6 o 6.5, que es la meta que se ha puesto el gobierno. Es una meta ambiciosa porque los economistas, tú lo sabes, no necesariamente sabemos qué se puede hacer para crecer más. A veces tú lo haces todo bien y termina creciendo menos. Pero subiendo la tasa de crecimiento, yo creo que podemos pasar rápidamente a un nuevo estadio de progreso y bienestar, que es el objetivo final de la política económica. Gracias, Magín. Henry, ¿cuál es el contexto actual del comercio interno y externo? ¿Y dónde estamos y hacia dónde tú crees que nos estamos dirigiendo? Muchas gracias por la invitación. Igual en 5 minutos, así que vamos a tener que brincarnos los saludos protocolares, porque si no ya agotaríamos los 5 minutos. Mira, yo entiendo que la República Dominicana en la actualidad está llegando a un punto de inflexión sumamente importante. Yo creo que es un momento histórico. Esa meta de poder duplicar el tamaño real de la economía, que prácticamente equivale a triplicar el tamaño nominal en dólares en los próximos 12, 15 años, es un desafío enorme que nos convoca a todos. Y sin duda alguna, el rol que va a tener el comercio internacional y los sectores generadores de divisas, que como muy bien lo ha planteado Marín, ha contribuido, ¿no?, a esta estabilidad, que no solamente la estabilidad macroeconómica, yo creo que quizá la conquista más importante que ha tenido la República Dominicana en comparación con todos los países de la región, es esta paz política, social. Que esto yo creo que es una de las razones también por las cuales necesitamos hacer las reformas, de modo que este crecimiento que pueda pasar de 5 a 6.5%, esta vez tenga la característica de incorporar a todo el mundo dentro de este crecimiento, que es seguramente lo que nos hizo falta en los pasados 30 años. Que parte de la sostenibilidad del modelo necesita que podamos seguir generando divisas, pero que este crecimiento esté mejor distribuido. Esto solamente se hace con reformas. Si vemos los números de los sectores generadores de divisas, es interesante ver cómo en los pasados 20 años ha tenido una correlación altamente positiva con el crecimiento económico. En el 2019, si sumamos, que no es una suma muy rigurosa, porque pudiese haber mucha discusión si un dólar de remesa
es igual a un dólar de turismo, es igual a un dólar de inversión extranjera o de exportación o de turismo. Pero si sumamos esos sectores, exportaciones de bienes, de servicio, remesas, inversión extranjera, en el 2019, o sea, el último año antes del COVID, el país había generado un poquito más de 30 mil millones de dólares, estamos hablando de en torno a un 34% del PIB. 4 años después, en el 2023, para hacer la comparación, es interesante ver que esos 30 mil millones de dólares ya se han convertido en un poquito más de 40 mil millones de dólares. O sea que la generación de divisas a través de esos diferentes sectores ha logrado crecer entre 2019 y 2023 en un 32%, mientras el PIB nominal en dólares crecía en un 36%. O sea, estamos hablando que prácticamente la economía tiene una capacidad en 4 años, incluyendo en esos 4 años, el año del COVID, más de 10 mil millones de dólares. Ahora, lo que sí nos tiene que llamar la atención es cuáles son los sectores que han contribuido y quizás más especialmente cuáles son o cuál es el sector que no ha podido contribuir en la misma medida, porque eso es lo que nos pone el reto de integrar esto dentro del paquete de reformas que se está discutiendo. Mientras la inversión extranjera logró crecer un 45%, que es el crecimiento más importante de todos los sectores, las remesas crecieron un 43% y las exportaciones un 26% solamente. Y dentro de este 26%, si separamos entre servicios y bienes, ahí se complica. En el caso de las exportaciones de servicios, que incluye el turismo, había un crecimiento de un 38% y de apenas 15% para las exportaciones de bienes. Y si sacamos el sector zona franca de las exportaciones de bienes, tuvo un crecimiento de un 27%, prácticamente el 100% del crecimiento de las exportaciones de bienes entre 2019 y 2023 proviene de zona franca. Eso nos plantea entonces un desafío muy importante de ver cómo lograr ese que las exportaciones fuera de zona franca también se pueden estar creciendo. Esto yo creo que debe ser parte del pensamiento en todas las reformas que se van a hacer, cómo vamos a poder movilizar más los sectores generadores de divisas y especialmente las exportaciones de bienes. Yo creo que ahí quizás un ejemplo que puede ser interesante, yo recuerdo gente del Banco Mundial nos había sugerido mirar a un país como Marruecos. Marruecos hace 10 años ha implementado un programa de aceleración productiva que básicamente planteó que el sector industrial, su contribución al PIB pase de 10% a 24% en un plazo de 20 años. Ya está ya a mitad del camino. Y es interesante porque muchas características que tiene a nivel geopolítico, geográfico, social, fuera obviamente del modelo de régimen político, por supuesto, hay parecidos interesantes entre Marruecos y la República Dominicana. Entonces, yo creo que nosotros tenemos la obligación en este momento de grandes reformas que vienen, un momento realmente histórico para la República Dominicana, que integremos esta visión de poder acelerar el crecimiento de las divisas y que esos sectores generadores de divisas son los que van a estar jalando el resto de los sectores para dejar un pequeño espacio para la parte del comercio nacional. Muchas gracias, Henry. Magdalena, desde tu punto de vista, el contexto actual de la educación dominicana, la misma pregunta, ¿dónde estamos y hacia dónde nos estamos dirigiendo? Yo quiero ver la educación tanto en función de dónde estamos, pero también en comparación con nuestros principales países con los cuales de alguna manera competimos. En el mercado internacional, en términos de exportaciones de bienes y atracción de inversión. La población dominicana al 23 tiene unos 9.5 años de escolaridad, la población que tiene 15 años o más. Eso es mucho menos que haber terminado el primero del bachillerato. Pero
Si nos situamos en la población que tiene de 15 a 24 años y de 25 a 54 años, esos años de escolaridad aumentan a 10.5 y a 10.4. Todavía esa población no tiene educación secundaria. Si uno compara, a partir de información de UNESCO reciente, publicada en su portal, la tasa de culminación de la educación secundaria, el año más reciente de comparación es 2019, en República Dominicana es de 66%. Y si uno lo ve comparado con el promedio de América Latina, estamos bien. En América Latina en ese momento el promedio era 64.7%. Si lo comparamos con Costa Rica, wow, también estaríamos bien, porque según esta información tenemos 61, Costa Rica tenía una tasa de culminación de educación secundaria de 61.7. Los chilenos son el punto de fuera, el outlier, como diríamos, con un 81% de tasa de culminación secundaria. El problema de nosotros es que cuando nos comparamos en términos de lo que se aprende en la República Dominicana, la distancia es abismal y ese es uno de los principales motivos de preocupación. Si analizamos el nivel de proficiencia en lectura de los estudiantes que terminan el primer ciclo de secundaria, que no es más que el primero de bachillerato, en República Dominicana en ese momento, en el 22, era 24.6% de los estudiantes mostraba un nivel de proficiencia adecuado en lectura. El promedio de América Latina, 45%, prácticamente el doble de nuestro. En Costa Rica, 52.9% y los chilenos, 66.3%. O sea, estamos mandando personas a la escuela, pero su nivel de proficiencia es muy reducido comparativamente. En matemáticas, el nivel de proficiencia para esos estudiantes de primero de bachillerato, el nuestro era de 7.6%. El promedio de América Latina, 25.3%, o sea, 25% de los estudiantes de primer bachillerato se podía decir que tenían la proficiencia esperada en matemática. En Costa Rica, un 28% y en Chile, un 44%. O sea, nosotros estamos en lo que se supone que los estudiantes deben saber comparativamente con una distancia muy grande. Pero aún así, si nosotros observamos ¿qué pasa con los jóvenes que deberían de estar en la escuela, en edad, que tienen edad de estar en bachillerato y estar en la escuela? En nuestra situación, alrededor de un 29% de esos jóvenes estaban fuera de la escuela en el 21. En América Latina el promedio es de 22 en ese momento, en Costa Rica un 11% y en Chile un 3%. ¿Qué significa eso? Mirando hacia futuro, proyectando qué va a pasar con esa población que no estaba en la escuela en el momento en que tenía que estarlo, simplemente sus capacidades a futuro van a ser menores y comparativamente nuestra posibilidad de decir tenemos una mano de obra, tenemos un capital humano suficientemente cualificado para enfrentar los retos tecnológicos que vienen, que ya están presentes pero que se acelerarán en el futuro, son mucho más reducidos. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, el problema es que el sector educativo no está haciendo su función. Y posiblemente esa sea una parte de la moneda y sin duda fundamental. Pero a mí particularmente me inquieta los incentivos a la educación en República Dominicana. ¿Hasta qué punto nuestro aparato productivo está generando incentivos suficientes para que las personas entiendan que vale la pena educarse? Yo solamente quiero mostrar una comparación que como economista me lleva permanentemente a preguntarme por qué, qué pasa, qué es lo que hay detrás de todo esto. En el 2000, en términos reales, el ingreso laboral real de una persona que tuviera educación secundaria en República Dominicana era de 21.115 pesos en términos reales. De una persona sin educación era de 11.633 pesos mensuales.
Estamos hablando de una brecha entre el que tiene educación secundaria y el que no tiene educación de 9.482 pesos mensuales. Si nosotros vamos al 2021, una persona con educación secundaria en términos reales tiene un salario, un ingreso laboral de 14.100 y sin educación de 10.007, para una diferencia de 4.093 pesos. Quiere decir que comparativamente la brecha entre el que se educó en el 2000 respecto a lo que ganaba el no educado se ha ido reduciendo entre el que se ha educado ahora en el 21 y el que no se ha educado. Para mí hay una lectura en términos de cuáles son los incentivos que en términos de retorno la educación está generando en República Dominicana. Y para el aparato productivo nacional y su capacidad de crecimiento a mediano y largo plazo, esta es una pregunta que para mí es de sumamente relevante. No solamente es poner el dinero en la educación, no solamente es tratar de que los aprendizajes lleguen, también hay que motivar a la gente, al final, por donde nos duele a todos, para decir que la educación vale la pena en el país. Sí vale la pena en el caso de quien llega a educación secundaria, donde la brecha es, aunque se ha reducido a lo largo plazo entre los distintos niveles educativos, todavía tener una educación secundaria, universitaria, tiene un atractivo importante. Entonces, ese es mi principal mensaje, y sobre todo a una audiencia donde hay un sector empresarial importante. Aquí hay un círculo vicioso que de alguna manera tenemos que pensar cómo destrabar. Es necesario que la población se eduque mejor, aprendizajes significativos, pero también es necesario que la población sienta esa necesidad de educarse, porque vale la pena en términos de sus remuneraciones a largo plazo hacerlo así. Hay otros elementos, pero ya Anadel me ha señalado que terminamos con los cinco. Muchas gracias, Magdalena. Francisco Torres, desde tu punto de vista, ¿cuál es el contexto actual del sistema de pensiones? Y la misma pregunta, ¿dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? Parece, primero Nacín hablaba de los nuevos retos que hay en el tema de empleo. Hablábamos también, tú mencionabas al inicio de lo que fue, y Magín también lo mencionó, de lo que fue la implementación de la ley hace ya 21 años, de la primera cotización, más de ya fue en el año 2001, o sea, 23 años de la ley, pero en el año que se hizo la primera cotización fue en el año 2003. Entonces tenemos 21 años de sistema. En esos 21 años de sistema, de seguridad social, y principalmente en el área de pensiones, se ha acumulado cerca de un 20% del PIB. Eso quiere decir que tenemos 5 millones de afiliados, más o menos, y de esos 5 millones de afiliados tienen alrededor del 20% del PIB acumulado. Y cuando uno piensa en que, bueno, eso es excelente quizás, porque ha habido un rendimiento de esa acumulación de cada uno de esos afiliados bastante poderoso, ¿no? En el tiempo el rendimiento ha sido por encima del 11% en promedio en términos nominales y por encima del 5% en términos reales. Quiere decir que el rendimiento en toda cada una de esas cuentas individuales de capitalización, el rendimiento en promedio es por encima del 55% de todo lo que tiene acumulado. Entonces el resto viene por el aporte del empleador y por el aporte del empleado, que es el más mínimo. O sea, ese es el contexto, vamos a decir, más o menos actual, ¿verdad? Tenemos suficiente ahorro. Ahora hemos tenido suficiente rendimiento de ese capital acumulado. Ahora, el afiliado, que son alrededor de 5 millones, vuelvo y repito, solamente entonces tenemos 2.1 millones de cotizantes. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa con ese por ciento que no está cotizando? Está en el sector informal. Y ese es el gran reto, quizás, que tanto Nacín como Magdalena mencionaron, que es que tenemos un grupo de personas que, aunque, y no son siempre los mismos, los informales no siempre son los mismos. Tenemos un grupo de personas que están
ahorrando para su futuro, para poder tener una pensión, sin embargo no están ahorrando lo suficiente, porque entran y salen del sector formal. Y no siempre son los mismos. O sea, que una persona en promedio que está en el sistema de seguridad social solamente contribuye el 41% de las veces. Y como solamente contribuye el 41% de las veces, estamos hablando que de un año, estamos hablando de menos de la mitad del año, es que están activamente cotizando y ahorrando en su cuenta de capitalización individual. Y eso le pone un reto a su propia cuenta, a futuro, de lo que pudiese ser una buena pensión. Entonces, obviamente, las personas que dicen, bueno, si yo estoy ahorrando, y estoy ahorrando constantemente, y tengo tiempo suficiente ahorrando, ¿voy a tener una buena pensión? Sí. La respuesta fácil es sí. La realidad de las cosas es todo lo que se ha mencionado aquí previamente. Es que tenemos una alta informalidad, tenemos unos retos nuevos de nuevos empleos que no son formales per se, pero que generan ingresos. Y a ese grupo, no le vamos a llamar informales, vamos a llamarles independientes. A ese grupo de independientes, entonces, nosotros como la superintendencia, le hemos creado un programa o una nueva forma de aportar que ya está próximo a salir. La regulación se hizo en el año 2023, en noviembre, y ya próximamente, antes de que finalice este tercer trimestre del año, deberíamos tener ya el primer plan para ese grupo de personas, para tratar de atraer ese grupo de personas independientes a que puedan aportar y ahorrar de manera independiente a su propia cuenta de pensiones. Sin embargo, no nos vamos a llevar al engaño, van a aportar de manera voluntaria y no van a tener un empleador per se que le pueda aportar lo que hoy le aporta. Que por cierto, dentro de las necesidades que tenemos como sistema, podemos mencionar, ya mencionamos el tema de la informalidad, pero otro podemos mencionar es el bajo aporte. Cuando nos comparamos con distintos sistemas de pensiones, tanto de capitalización individual como de beneficios definidos, los llamados de reparto, los niveles de aporte promedio de la región y de países como la OECD están entre 15 y 18%. O sea, vamos a hablar un 18%. El nivel de aporte en la República Dominicana es de apenas 9.97. Y de ese 9.97 se aporta para seguros, seguro de discapacidad y sobrevivencia. O sea que lo que realmente cae en la cuenta de capitalización es un 8.4%. O sea, con esos niveles de aporte y con bajos niveles de formalidad, o quiere decir de constante ahorro, es un reto real que tenemos para poder mantener los altos niveles de acumulación que hemos tenido hasta la fecha, porque se lo estamos dejando todo el rendimiento del mismo recurso. Y algunos de nosotros podrán saber que los rendimientos del capital son decrecientes en el tiempo. Y entonces tenemos una alta tasa de rendimiento que hemos tenido hasta la fecha, ¿no? Cerca de un 5% en términos reales. Sin embargo, a futuro quizás eso no podría repetirse. Entonces, tenemos un gran reto ahí, pero el sistema en sí está bastante robusto y para las personas que han podido contribuir de manera constante le ha funcionado bastante bien, tiene bastante acumulado y les daría una buena, excelente tasa de reemplazo. Entonces, estamos hablando de tiempos que van a haber personas que ya, aunque el sistema apenas tiene 21 años, y está diseñado para que a partir del año 30 de aportes o de cotizaciones sea el momento que una persona se pueda retirar, pero van a haber personas que ya van a entrar en edad de retiro bajo el nuevo sistema. Y esas personas que van a estar cumpliendo 60 años de edad y cumpliendo menos cotizaciones de las requeridas, porque ya mencioné el tema de la cotización, van a estar demandando. ¿Y qué hacemos en el momento, en ese momento de transición en lo que podemos mejorar las capacidades que van a traer consigo mejores salarios y que van a poder entonces incrementar esa posibilidad de aportes para tener mejores pensiones a futuro? ¿Qué hacemos en el interín? Y creo que ese es el reto principal que tenemos, porque ya a partir del año 2028, 2029, 2030, estaríamos entrando ya en las fechas donde algunas personas ya van a entrar en edad, sin embargo no van a tener la cantidad de cotizaciones necesarias. ¿Y qué hacemos en el interín, no? Entonces, para eso es que el gobierno ha llamado a conversatorios en el Consejo Económico y Social,
se han abordado ciertas propuestas. Todas las propuestas incluyen costos asociados de manera que, costos de bolsillo, costos asociados también a temas impositivos, para poder tratar de solventar el espacio de tiempo perdido. El tema ahí principal es que el tiempo es el mejor aliado para poder seguir acumulando ahorros. Entonces, para poder incrementar el ahorro suficiente para una buena pensión, el tiempo es el mejor aliado y, por ende, el aporte necesario para cubrir el tiempo es quizás bastante grande. Y la brecha sería bastante grande para poder hacer algo que las personas entiendan como que es lo que le corresponde. Sin embargo, como le digo, cuando nos comparamos a veces con países, nosotros tenemos un comparativo que es el índice de Mercer. Y con el índice de Mercer nosotros podemos ver todas las evaluaciones de alrededor de 92 países que fueron evaluados en temas de cómo funciona su sistema de pensiones. Nosotros hicimos una autoevaluación utilizando la misma metodología y las categorías van desde la E hasta la A, ¿verdad? A mejor, peor. Y nosotros estamos entre una C y una C más. O sea que no es el peor sistema, tampoco es el mejor. Pero los buenos sistemas, si comparamos o no queremos comparar con buenos sistemas, entonces estamos hablando de aquellos sistemas donde el nivel de informalidad en esos países es bastante bajo. O sea, nos gusta compararnos con países en temas de beneficios. Sin embargo, no nos comparamos en el tema de qué nosotros tenemos que lograr para esos beneficios. Y uno de los comparativos, ya le había mencionado, es el tema del aporte. El aporte es alrededor de un 18% en los países de la OECD. En países donde los beneficios son mucho más altos, los aportes son mucho más altos. Las edades de retiro son también mucho más largas. O sea, están más avanzados porque la población se sigue envejeciendo y durando más y duran más en la vejez. O sea, que una persona que antes se podía pensionar y iba a vivir como mucho 20 años más, hoy en día tiene que acumular y ahorrar para durar 30 años más. Entonces, esos son quizás algunos de los retos y desafíos que vemos a futuro, que se pueden ir solucionando por pedazos, pero definitivamente va a haber una gran demanda en el interín, en lo que podemos lograr incorporar a más personas al mercado laboral, tener mejores salarios y esa posibilidad de incrementar los aportes. O sea que ahí estamos más o menos, en pocas palabras, cuáles serían las directrices hacia dónde tenemos que ir tirando los tiros. Entendemos que esas son algunas de las cosas que pueden ir solucionando tanto para ahora como para futuro. O sea, si nos ponemos en el día de hoy con una persona que pudiera tener mayor aporte, que tendría un mejor salario y que tendría es tiempo en la formalidad para poder seguir aportando en el tiempo de manera ininterrumpida, el sistema funciona bastante bien. Entonces, pero obviamente son cosas que son inherentes a nuestra economía, que no necesariamente la tienen otras economías con las que nos comparamos. Entonces, definitivamente lo que nos estamos buscando es mejorar el sistema para que el sistema tenga mejores pensiones. Y para eso vamos a ir tratando de buscar soluciones de manera para los problemas en distintas índoles, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Henry, la misma pregunta, oportunidades y desafíos que tiene el país en materia de comercio, tanto interno como externo, con miras a esta transformación económica. Muchas gracias. Bueno, definitivamente las oportunidades están, porque estamos en este momento histórico. Ahora bien, para poder materializar esas oportunidades, vamos a tener que poder caminar y masticar chicle al mismo tiempo, ¿no? Tenemos que atender los problemas de diario, que son muchos, pero ya pensar en resolver de manera definitiva para dentro de 10, 15 años, ese ya los problemas estén mucho más de mayor ambición, ¿no? El primer jefe que yo tuve en Latinoamérica hace ya 30 años atrás me decía, mira, francés, el problema con el largo plazo que empieza mañana a las 8 de la mañana. Entonces, yo creo que el momento está ahí. Tenemos que asegurar tener un mejor acceso a educación, pero también a salud. Hablamos mucho de educación,
yo creo que probablemente una cosa que vamos a tener que, si no cambiar, por lo menos tener el derecho de formular una pregunta que cuestione el carácter casi religioso del 4% del PIB a la educación, tomando en cuenta los resultados y tomando en cuenta el desafío también que tenemos en materia de salud. La salud es el primer derecho, ya que es el único derecho que si no se ejerce, no permite ejercer los otros derechos. Entonces, ¿cómo resolver ambas cosas? Dos, el tema de la informalidad. Es inaceptable que un país que ha logrado tantos resultados en los pasados 30 años siga teniendo este problema. Y este problema es solamente un dato, como somos economistas tenemos que producir datos, ¿verdad? El hecho de que en el sector privado, en la actualidad, de cada 3 empleos, uno solo sea formal, nos tiene que cuestionar a todos. Yo creo que en esas discusiones que vienen de las, que están ya de las reformas, en vez de pasar tanto tiempo en pelearnos a buscar un consenso imposible de conseguir, en discutir las medidas, ¿por qué no tratemos mejor de pasar tiempo en hablar de los problemas, de los objetivos? Y ahí es mucho más fácil construir un consenso. Y yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo que no es aceptable el nivel de pérdidas que tenemos en el sector eléctrico, que no es aceptable ese nivel de informalidad laboral, que no es aceptable el nivel de evasión que hay. Ha mejorado en el tema del ITEVIS, todavía en el impuesto sobre la renta, tanto personas como empresas, hay mucho espacio para mejorar el costo del dinero. Si queremos ser competitivos en comercio, tanto local como afuera, uno de los resultados que tenemos que buscar, y no se está hablando suficiente del tema dentro de la descripción de las reformas, es el costo del dinero. El insumo más costoso hoy en día para hacer negocios en la República Dominicana es el dinero, es el alto costo del dinero que hace que hoy en día muchos emprendimientos están asfixiados. Hay gente que están vendiendo la empresa, usted le pregunta, y en realidad el motivo de la venta de su negocio es que ya no logran financiar la cuenta por cobrar, porque antes la cuenta por cobrar se financiaba al 8% y ahora se financia al 20%, y entonces el margen que me da el negocio sirve solamente para pagar al sector financiero. Eso también lo tenemos que cambiar. Entonces yo creo que también en la respuesta institucional, yo pensaría quizás a nivel del rediseño de las instituciones, ya se está trabajando en eso, quizás sea tiempo de preguntarnos si lo que hizo Costa Rica en el 94 no pudiese ser adecuado para la República Dominicana, cuando todas las instituciones que tenían que ver con comercio exterior las acercaron juntas, las pusieron bajo el mismo techo, crearon un Ministerio de Comercio Exterior con financiamiento y costeo también del sector privado, porque el gran beneficiario del crecimiento del comercio exterior, por supuesto, es el sector privado. O sea, yo creo que tenemos la oportunidad de tener ese gran logro solamente si hacemos las reformas. Yo no le tengo temor a las reformas, le tengo temor a que no las hagamos, de que nos acomodemos a que, a fin de cuentas, no estamos tan mal. Lo mismo en pensión, no estamos tan mal, lo podemos ver así. Ahora, hacémonos las preguntas. ¿Realmente nuestro sistema de pensiones hoy en día garantiza lo que pudiéramos llamar una pensión digna? 3 elementos, una pensión digna. No menos del 70% del salario como pensión, pensión garantizada por inflación y una pensión con seguro médico. Esas van a ser las cosas sobre las cuales creo que podemos llegar a un consenso y después vamos a pelearnos, una vez establecido el consenso, en cómo financiar y costear todo eso. Y la mejor manera de hacerlo será con un crecimiento. Y si efectivamente hacemos todas estas reformas, vamos a lograr el grado de inversión, que eso es casi un talismán que tenemos ahí, y creo que todavía la gente no ha entendido la importancia de ese desafío de lograr el grado de inversión. Y si hacemos eso, entonces sí, ¿verdad?, vamos a duplicar el PIB real, vamos a triplicar el PIB nominal en dólares, y con esas reformas, toda esa riqueza adicional mejor distribuida, con eso va a sobrar dinero para la salud, va a sobrar dinero para la educación, va a sobrar dinero para... Y con todo eso, pues, tendremos entonces el país en el cual todos estamos soñando. Muchas gracias. Magín,
Henry, como buen amante del fútbol, te dio un pase, te puso el balón ahí para que tú metas un gol. Entonces, ahí viene tu pregunta. Él te dio un contexto, te habló hasta de reforma, y yo te pregunto, ¿cuáles son las oportunidades y desafíos que tiene el país en materia macroeconómica para poder alcanzar esa transformación económica? Retos hay muchos, pero antes de eso voy a hacer como el Chavo, que me voy a ir a otro tema rápido, que tiene que ver con Chile y el profesor Sebastián Edwards, que es uno de los grandes economistas de América Latina, fue economista jefe del Banco Mundial hace años, después que hubo esa explosión social, y esto es importante, que él, es algo que él llama el riesgo del pesimismo económico. Y el profesor dice, mientras Chile se erguía como modelo de crecimiento y desarrollo, una parte de la sociedad creó una narrativa propalando que todo andaba mal, que la economía era cada vez más desigual y que Chile iba al abismo. Y esa narrativa se fue metiendo cada vez más en la cabeza de los chilenos. De hecho, informes de la CEPAL confirman esa contradicción. A pesar de las mejoras en todos los indicadores económicos y sociales, incluyendo la desigualdad, la percepción era totalmente contraria. Es decir, los chilenos entendían que cada vez estaban peor. Y esto se debía en parte a que esa narrativa negativa se fue convirtiendo en realidad en el imaginario de los chilenos. La percepción creó una realidad paralela. ¿Y por qué menciono esto acá? Porque nosotros nos quejamos mucho de que todo está mal. Eso aplica para el país. Mal está el resto de los países. Realmente nosotros vamos mucho mejor que el resto de los países. Entonces yo creo que hay que cambiar esa narrativa de que obviamente hay problemas, hay muchos problemas, hay reformas pendientes. Las últimas grandes reformas estructurales, como yo dije, se hicieron en el gobierno de Hipólito Mejía, porque él le daba para adelante. Falta una oleada de reformas, hay problemas de operatividad, los permisos, etcétera. Pero ojo, mal está el resto. Y yo creo que se necesita una ola de reformas estructurales que no hay que tenerle miedo, porque la evidencia es lo contrario a la que la gente piensa. Cuando aquí se hicieron las reformas en el 92, la economía se disparó. Cuando se hicieron las reformas del 2002 al 2004, eso sentó las bases de la economía. Obviamente hubo una crisis, pero nada que ver con la reforma, fue un tema de fraude bancario. Pero eso empujó la economía. Y cuando se han hecho grandes reformas, la economía crece rápidamente. Entonces no hay que tenerle miedo, pero yo creo que debemos de dejar ese pesimismo, que ya eso se mide, porque el profesor Eduardo lo dijo, porque había encuestas en la CEPAL que estaban indicando eso. Y aquí están mejorando los indicadores gradualmente, o sea, pero hemos mejorado mucho en las últimas décadas. Entonces, bueno, hay que estar consciente de que hay problemas, de que hay que resolver, hay que presionar a los funcionarios, haga esto, vamos a mejorar, entre todos, sector privado y público, pero con una visión más optimista de que vamos mejorando. Yo creo que ese es un buen mensaje del profesor Sebastián Edwards para nosotros los dominicanos. Alexandría, la perspectiva desde el Banco Mundial, ¿cuáles serían las oportunidades y desafíos que tendría el país con mira a esta transformación económica? A mí me gustaría focalizar en un indicador que muestra en realidad en dónde está el Banco Mundial con respecto a la República Dominicana. Y ese indicador es el tamaño del portafolio en República Dominicana. El portafolio ha crecido contundentemente en los últimos 3-4 años y ha crecido para precisamente atacar esos problemas estructurales que no se han atacado en otros países, pero que se van y se están planificando y atacando en República Dominicana. Problemas estructurales en el sector de energía, agua, salud, vivienda. Hemos estado trabajando de la mano con las autoridades, sociedad civil, el sector privado, en todos esos desafíos que están dentro de esos sectores.
Con el Ministerio de Industria y Comercio también hemos estado trabajando muy arduamente y de la mano en una serie de diagnósticos y más recientemente en un programa de ampliación de techos industriales verdes promover cada vez más las exportaciones de dispositivos médicos, agrologística y otras cosas. También hemos trabajado en facilitar el encadenamiento a mercados internacionales verdes, mejorar las condiciones de inversión sobre todo, y sobre todo de reinversión, mejorar también los marcos de arbitraje y disputas que pueden ser muy provechosos no solamente para los inversionistas, sino también para el gobierno, en agilizar programas de capacitación para o en el trabajo y para moverse cada vez más a inversiones de más valor agregado. Entonces, estos son unos ejemplos de las cosas que hemos venido trabajando con el Ministerio de Industria y Comercio, y así como hay esos ejemplos, hay en otros de los sectores. Pero como le mencionaba, en el sector de energía, no hace mucho, tenemos como lo que dicen los americanos, skin in the game, ¿no? Se ha aumentado el portafolio, pero tenemos un compromiso inquebrantable de que ese portafolio se ejecute y sobre todo que se logren los objetivos que estamos apoyando fuertemente y con todo el apoyo de la gerencia máxima del Banco Mundial. Muchísimas gracias al panel. Me han estado pasando las preguntas del público, pero son muchas preguntas, muchas, que por el tiempo es muy difícil que pueda hacerla toda, así que voy a asumir la responsabilidad, después me pueden reclamar a quienes lo dejé fuera, de solamente escoger tres así al azar y que el que se sienta motivado en responderla, por favor, si hay más de una persona que quiera abundar, pues bienvenido. Están abiertas a quien desee responder. Ley de responsabilidad fiscal, si se va a mantener, si el sector agropecuario entraría en esta transformación, entendemos que sí, y de ser así, ¿cuáles serían las medidas? Y alguna medida para las tasas de reemplazo. Aquí hacemos algo que a veces la gente piensa que está mal, pero yo creo que al final está bien. Y es que hacemos la reforma después de que muchísimos países la han hecho. Y las leyes de responsabilidad fiscal o reglas fiscales se empezaron a aplicar hace 30 años. ¿Qué ventaja tuvo el gobierno ahora? Que pudo ver toda la experiencia, qué ha fallado, qué no ha fallado, qué funciona mejor, porque hay distintos tipos de reglas. Entonces es una señal contundente que se haya aprobado la ley. Obviamente hay que esperar que pase un año, dos años para luego verificar si se cumplió. Generalmente esas leyes van acompañadas de consejos independientes para que supervise cómo se va ejecutando la ley, cómo se va ejecutando el gasto, las metas de deuda. Yo creo que es un paso de avance muy bien valorado por las calificadoras de riesgo. Tuvo la asistencia técnica del Fondo Monetario. Y es una ley que se analizó durante varios años. Obviamente el gobierno está dando una señal fuerte porque se está amarrando, le está poniendo un tope al gasto, ese es uno de los tipos de leyes más fuertes que hay. Como dije, hay muchos objetivos que tú te puedes poner y el gobierno se fue por el más fuerte. Y eso lo que significa que quiere dar la señal a los mercados de que lo va a hacer. Y yo creo que el presidente tiene credibilidad, él no va a aprobar una ley para después no aplicarla. Si no se aplica es por alguna crisis, algún choque que están en la ley, las válvulas de escape, que eso ya también muchos países lo fueron aprendiendo. Ahora, en realidad el gobierno para mí cumplió la mejor regla, que fue como lo hicieron los chilenos en su momento. El gobierno se comprometía con un déficit al principio del año, y al final del año lo cumplía cada año. Esa es la mejor regla.
lo hizo o lo ha hecho durante 4 años, bueno, ahora lo formalizó con una ley que yo creo que es una gran señal para los mercados internacionales, pero también para el sector privado, porque en realidad el gobierno se está amarrando el cinturón. Ahí yo creo que está uno de los grandes retos y de las grandes oportunidades para República Dominicana, por esas condiciones excepcionales, estar en el mismo trayecto del sol y lamentablemente las tormentas también, ¿no? Que ese es uno de los riesgos adicionales para el sector. Mire, República Dominicana es uno de los pocos países en el mundo donde la agricultura tiene que alimentar a 4 países al mismo tiempo. República Dominicana, Haití, el turismo y los mercados de exportación. Eso significa entonces que necesitamos seguir incrementando la producción. Mire, nuestro sector turismo no hubiese podido crecer lo que ha crecido sin haber tenido esta producción desde el campo. El único mercado turístico del Caribe donde los turistas consumen el 90% de los alimentos y bebidas que consumen nuestros turistas se produce aquí, en la República Dominicana. Entonces, con el crecimiento que se proyecta, se va a necesitar. Vamos a tener que lograr ese más que duplicar la producción de alimentos en los próximos 10 años en la República Dominicana, y eso se va a hacer poniéndole más atención al campo. Se necesita tecnología, identificación, se necesita financiamiento, por supuesto, y se necesita programas de resiliencia frente al riesgo climático, que es lo que hoy en día, si vemos el problema de inflación en los alimentos, ya no es una inflación de afuera, es una inflación del riesgo climático. Cada vez que tengo un problema de sequía o tengo un problema de exceso de lluvia, a veces en una misma zona del país, en el mismo año, tenemos la sequía y tenemos el exceso de lluvia. Necesitamos, dentro de esta nueva estrategia para la República Dominicana, tenemos todos que asumir que el tema agropecuario es fundamental. La mejor manera de luchar contra la pobreza y mejorar la salud de la gente es que podamos producir mayor cantidad de alimentos de buena calidad y a buen precio. Así que hay mucho futuro si lo queremos así. Y ojalá pues efectivamente lo queramos así. De acuerdo con lo planteado por Henry y por Magín, solo quiero señalar en el tema agropecuario, la transformación tecnológica es importante, pero también el tema de agua es fundamental. Hay que tener un manejo mucho más eficiente del agua y por mucho tiempo hemos postergado tomar decisiones en ese aspecto, tanto de naturaleza regulatoria como de la propia almacenamiento de agua en un contexto de cambio climático. Con relación a la ley de responsabilidad fiscal, estoy de acuerdo que es una medida importante, pero así como dije, una vez me preguntaron y usé el símil de que era una de las patas de la mesa. La mesa tiene 4 patas. Hay otros elementos que no solamente es contener el gasto para asegurar la convergencia hacia un nivel de deuda pública. Nosotros tenemos necesidad de generar ingresos para atender un nivel de inversión que se requiere para que efectivamente ese crecimiento sea posible, pero también para mejorar condiciones de vida de la población. Entonces, hay una parte de esa mesa que tiene que ver con reforma fiscal, hay una parte que tiene que ver con racionalidad y mejor uso del dinero público. Y además, tomar en cuenta ya otros elementos de la propia gestión de finanzas públicas asociada a todos los ciclos y la necesidad de acciones contracíclicas. La última pregunta con relación a lo de la tasa de reemplazo, yo no sé, no soy experta en eso, no puedo darte una respuesta de cuál sería la manera de cómo elevarla. Ahora, yo sí creo que la ley de seguridad social se planteó 3 regímenes y uno de esos regímenes fue el vinculado con el contributivo subsidiado, atendiendo a la realidad de que nosotros tenemos un sector informal muy amplio. 55-56% de los trabajadores. Entonces, nosotros tenemos una seguridad social que en los 20 años ha dejado al margen, no ha visto, no ha intentado buscar una solución para una parte
el predominio del mercado laboral. Yo entiendo que es difícil, se necesitan recursos, pero tenemos que comenzar a pensar cómo incorporar mecanismos, instrumentos que permitan incorporar parte de esa informalidad al sistema de seguridad social. Porque de lo contrario, simplemente estamos dando la espalda a una realidad, que es ese gran grueso de trabajadores y trabajadoras en condiciones de informalidad y que no tiene opción, aun cuando quisiera contribuir, no tiene opción. Se señaló la posibilidad de una pensión voluntaria, todavía no se ha hecho el anuncio, pero eventualmente necesitará reglamentarse y eventualmente posiblemente hacer cambios en la ley. Así que ese es un punto, a mi entender, importante. ¿Cómo atender a esa parte de población que la ley no le da espacio de poder contribuir a su seguridad social? Yo creo que con esta visión de pasar a ser un país de alto ingreso, con grado de inversión, esto requiere un tránsito hacia estándares internacionales que cada vez van a ser más difíciles o los umbrales van a ser más altos y nos tenemos que acostumbrar a ellos, ya sea en términos fiscales de gobernanza, institucionalidad, capital humano, prosperidad, etcétera. Y ahí está el desafío, pero también la oportunidad. Y yo creo que lo más importante es que las políticas, los planes y la voluntad y los astros que están alineados están ahí. Y este es el momento. Muchas gracias. Francisco. Bien, yo creo que ya lo había mencionado. El tema de la tasa de reemplazo siempre se ve como el único elemento de un buen sistema de pensiones. Porque al fin y al cabo eso es lo que se busca, ¿no? Tener una buena pensión. Los países de la OECD, que uno usualmente se compara con ellos, tienen tasas de aportes muy por encima hasta del 20%. Promedio un 18%, pero muy por encima de un 20%. Inclusive las tasas de reemplazo, que esa tasa de aporte le entrega, es cercana al 50%. Estamos hablando de los países más ricos del mundo. Tienen una tasa de reemplazo cercana al 50%. Solamente aquellas personas, y con esto concluyo, que tienen planes complementarios de pensiones, quieren decir que ahorran mucho más, tienen una mejor pensión. Si no hay ahorro, no hay pensión. Si hay una franja en el sector informal que no está ahorrando, no puede tener una buena pensión. Si una persona solamente ahorra menos de la mitad del tiempo, no puede tener una buena pensión. Y si tiene una tasa de aporte bajita, no puede tener una buena pensión. Para mejorar las tasas de reemplazo, se necesita ahorrar más. Para ahorrar más, hay varios mecanismos, más tiempo, mayor aporte y mejor salario para poder tener ese aporte. O sea que para nosotros lograr una mejor tasa de reemplazo, todos los componentes que ellos mencionaron anteriormente tienen que darse para poder tener entonces un mejor salario y un mejor mercado laboral que ayude a tener una mejor pensión. Señores, muchísimas gracias por su participación. Como menciona nuestro moderador, el señor Alexis Cruz, muchísimas gracias a este extraordinario panel compuesto por la señora Magdalena Lizardo, Henry Gebrard, el señor Francisco Torres, Magín Díaz y Alexandría Valerio. Gracias a todos por este interesantísimo panel. Y para culminar con nuestro evento, bueno, hemos estado recibiendo sus preguntas a través del código. Una participación bastante activa, lo agradecemos mucho, significa que ha sido de interés todo lo que han visto durante esta mañana. Con las palabras de clausura, tenemos el honor de presentarles a la directora de la Dirección de Análisis Económico, la señora Anadel Peguero, quien nos va a dirigir las palabras de clausura. Así es que adelante, se quedan con nosotros, por favor, no se vayan, se quedan aquí con nosotros un momento más nuestros panelistas. Adelante a la señora Anadel Peguero. Bueno, muy buenos días. Y discúlpeme, trataré de ser bien breve, pero sobre todo que la emoción no me traicione de ver tantas caras conocidas, tantos colegas aquí, y que nuestro aforo, a pesar de ser una jornada bastante larga, pues está todavía bastante lleno. Muchísimas gracias. Estimados asistentes, llegamos al final de este enriquecedor evento sobre la transformación económica de la República Dominicana. En primer lugar, y aprovechando que nuestros distinguidos invitados están aquí, quiero agradecerles profundamente
que han tomado de su valioso tiempo para compartir sus conocimientos y su visión sobre nuestra evolución económica y lo que nos espera a partir de ahora. Como siempre, aprovecho la ocasión para externarles mis respetos, mi admiración, porque ustedes, más que colegas de nuestra profesión, también se han convertido, muchos de ustedes, en amigos, en mentores y, por qué no, en modelos a seguir de muchos de los que estamos aquí. A nuestro señor ministro, muchísimas gracias por su apoyo constante. Su innegable compromiso con el desarrollo de nuestra nación se ha reflejado en la confianza que depositó en un equipo que ha logrado, desde cero, transformar los datos para convertirlos en información, permitiendo la toma de decisiones sobre la base del conocimiento. Su presencia aquí hoy subraya la importancia que le otorga a este diálogo, convirtiendo nuestra institución en un pilar estratégico fundamental para la construcción del futuro productivo de nuestro país y colocándonos en el centro de las políticas públicas. Y a todos ustedes, nuestro apreciado público, les agradezco su participación y su interés en este tema tan crucial para el desarrollo nacional, pues las discusiones de hoy han puesto de manifiesto la complejidad y el dinamismo de nuestra economía, el largo camino que hemos recorrido desde un modelo agroexportador hasta nuestra actual economía de servicios. Todos los retos que hemos enfrentado, pero asimismo, todas las oportunidades que hemos aprovechado con éxito. Es por ello que nos comprometemos a continuar con este diálogo y a traducirlo en acciones concretas y oportunas, al establecer este concepto como un espacio donde promovamos la reflexión continua, profundizando los temas discutidos hoy a partir de una serie de informes que estaremos publicando próximamente. Les invito a todos ustedes a mantenerse atentos a estos productos que sin duda serán insumos valiosos para la toma de decisiones y la formulación de políticas, como siempre, oportunas. Gracias nuevamente por su participación y sobre todo por entender que juntos somos los que vamos a seguir construyendo una República Dominicana más próspera y más fuerte para cada uno de nosotros. Muchas gracias y nos vemos luego.